Shalom Haverim, nos disponemos a estudiar el Zohar de Parashat Beshalach. Comenzamos una nueva parashá hoy. Parashat Beshalach es una parashá terminante, es un punto de inflexión radical en la historia de Am Israel en general y, naturalmente, muy especialmente en la historia de nuestros ancestros en el desierto. En esta para allá vamos a hallar que realmente Am Israel ya salió de Mitzrayim, el pueblo de Israel salió de Mitzrayim. Nos vamos a encontrar con la estrategia de guerra que Kadosh Baruj Hu instruye a Moshe, con el modo en que Kadosh Baruj Hu parte el Yam Suf, el Mar Rojo, para que el pueblo de Israel pase por él. Y vemos en la para allá, en las distintas exégesis, cómo en realidad no hacía falta cruzar el Mar Rojo, basta mirar el mapa. Y de hecho el pueblo de Israel no cruza el Mar Rojo, sino que entra y vuelve a salir luego de hacer una vuelta, vuelve a salir por la misma orilla por la que había entrado. Todo eso es hecho únicamente a modo de trampa, para que el ejército de Faraón, a ojos de todo el mundo, sucumba en esas aguas. Y es un momento fastuoso para la historia de la humanidad, es un momento de verdad revelada. Dicen nuestros sabios que en el momento en que se parten las aguas del Yam Suf, se parten también todas las aguas del planeta. Incluso, esto lo hemos visto ya en Shiurim previos acerca de esta para allá, en otros años, incluso quien tenía en ese momento un vaso de agua en la mano en Afganistán, ese vaso de agua, las aguas se abrieron dentro de él a izquierda y derecha. De modo tal que el Nes, el milagro, fuera famoso y tuviera difusión en absolutamente todos los ámbitos. El Sefer HaZohar en el Hokle Israel nos trae para el día de hoy una porción de Zohar que va a ser las veces de introducción para todo lo que debemos estudiar esta semana. Y dice así, nuestra parashá empieza explicando que Am Israel camina por el desierto y a Kadosh Baruj Hu los acompaña con una columna de nube durante el día y una columna de fuego durante la noche. Se dice así el Sefer HaZohar, Vahashem holech lifneihem yomam, y Hashem va ante ellos durante el día. Rabbi Yossi Patach, Rabbi Yosei, nuestro amigo Rabbi Yosei Patach, abrió la reflexión sobre este tema con un mizmor, con un salmo de David HaMelech, el salmo 22, que empieza diciendo, La menatzeach alayelet hashahar mizmor le David. Lamnatzeach, para el director de la orquesta, al Ayelet Hashahar, para el lucero del alba, Mizmor le David, un salmo escrito por David. Kama ahuvah haTorah, dice Rabbi Yosei, Kama ahuvah haTorah lifnei HaKadosh Baruj Hu, cuán amada es la Torah ante HaKadosh Baruj Hu, Shekol mi sheosek baTorah ahuv hu lemala, que todo aquel que se ocupa de la Torah, o sea que estudia, que pone la Torah dentro de sí, se compromete, se conecta con la Torah, es amado en lo alto, Ahub Hulemata, es amado en lo bajo, de HaKadosh Baruj Hu Makshiv Lediburav, y HaKadosh Baruj Hu, el Creador, bendito es, atiende a sus palabras, atiende a sus Diburim, a lo que él dice, y hemos visto ya que cuando se habla de Davar, de la raíz Davar, que es la raíz de Dibur, del habla este, nos estamos refiriendo a lo que los griegos llaman el logos. O sea, Dabar es tanto la palabra como la cosa. HaKadosh Baruj Hu atiende a la palabra del hombre, quiere decir que HaKadosh Baruj Hu atiende y hace, traduce, convierte la palabra del hombre en acción. Veino ozev oto baolam hazeh. Y entonces HaKadosh Baruj Hu no abandona al hombre, no suelta al hombre de su protección en este mundo. Veino ozev oto laolam haba. Y tampoco lo abandonará para el mundo por venir. Ve a Torá, y ahora pasa Rabbi Yosei a explicarnos, ¿cómo es eso de la Asok Batorá? ¿Cómo es eso? ¿Cuál es la medida correcta en que uno debe ocuparse de la Torá? Ve a Torá tzirchim la Asok ba, bayom uvalaila. Hay que ocuparse de la Torá durante el día y durante la noche. Shekatub, porque está escrito en Sefer Yehoshua, en el libro de Josué, en el capítulo 1, Vehagitabo, y estudiarás y profundizarás en ello. Vehagita hace alusión no solamente al estudio, sino a la necesidad de que ese estudio sea hecho en voz.
hablado, Yomam Valaila, de día y de noche, Vejatub, y también está escrito en Sefer Yirmiyahu, en el libro de Jeremías, capítulo 33, Imlo Briti Yomam Valaila. Si mi pacto no fuera atendido de día y de noche. O sea que aprendemos que la atención al pacto de la Torá debe tener lugar de modo consciente y de modo activo en el hombre, tanto de día como de noche. Reflexiona Rabbi Yosei a partir de esto. Acá hay algo que no nos queda claro. Dice él, Itzdak bayom shehuzman avodah lakol. Esto tiene sentido de día. Digamos, si la Torá viene y nos exige que nos ocupemos de ella durante el día, shehuzman avodah lakol, que es el tiempo en que todos trabajamos, el tiempo en que todos estamos activos, es razonable. Aval balaila, pero de noche, shehuzman menuja, que es el tiempo de descansar. Lama tzerchim la'asok ba'torah, ¿por qué deberíamos ocuparnos de la Torá? Y responde él mismo, Kedei sheyeh nimtza etzlo shem shalem. Tenemos que prestar mucha atención a esto. Hay que ocuparse tanto de día como de noche para que haya en la persona un nombre completo, para que la persona tenga capacidad de completar un nombre. Hemos visto que como es arriba es abajo, hemos estudiado y profundizado mucho en este tema. Sabemos que nosotros producimos con nuestras acciones en lo bajo modificaciones en lo alto, y esas modificaciones en lo alto se traducen en lo que nosotros podemos llamar letras. Son letras de nombres sagrados que se unen entre sí, se entrelazan y conforman los nombres que vienen a actuar sobre y a incidir sobre nuestra realidad. Vienen a letaquén, a enmendar nuestra realidad, esos nombres sagrados que nuestras acciones en lo bajo tienen la capacidad de tejer y dibujar en lo alto. Kikemosha einyom blilaila, porque así como no hay día sin noche, veinoshalem el azeimze, y no estará completo, no habrá una unidad completa si el día y la noche no se suceden y están uno junto al otro. Del mismo modo, la Torah debe estar en el hombre y con el hombre, de día y de noche, porque a los efectos, y esto lo vamos a agregar nosotros ahora en esta explicación, no es la misma Torah la que va a entender el hombre cuando estudia de día y cuando estudia de noche. Así como no es la misma Torah la que uno va a entender cuando estudia en los días de semana y cuando estudia en Shabbat, como ya hemos visto. Ve einoshalem el azeimze, ken tzelcha ha Torah lehimatzei ma'adam yomam valayla, veyehashlemut etzel ha'adam yom valayla. Y entonces la shlemut, la plenitud, esa shlemut que es la raíz del shalom y que ocupa su misma raíz verbal, las mismas letras, shin lamed mem, esa shlemut, esa plenitud que es raíz del shalom, se va a hallar en el hombre, merced a su Torah, tanto de día como de noche. Dejaré la madnu, pero vuelve a objetar todavía, Rabbi Yosei, dejaré la madnu, pero he aquí que hemos estudiado, Sheikar halayla hu mechatzot vailach, que la esencia de la noche, la fuerza real de la noche, ocurre luego de pasada la medianoche. Y atención, no es necesariamente la medianoche del reloj, las 12 de la noche. La medianoche es ese punto medio entre el momento en que oscurece y el momento en que amanece. Y hay un par de puntos en el año en que coincide también con la medianoche horaria, pero en general es bueno calcularlo a partir de las circunstancias astronómicas y no a partir de las leyes humanas que determinan la hora exacta convenida en cada lugar en concordancia con los usos horarios. Entonces, dice Rabbi Yosei, he aquí que nosotros estudiamos y aprendimos que lo principal de la noche es, en realidad, de la medianoche en adelante. Y si es de la medianoche en adelante, y eso aun cuando en realidad está bien, sabemos que la primer mitad de la noche también es de noche. Pero en la medianoche es cuando HaKadosh Baruj Hu va a Gan Eden, viene HaKadosh Baruj Hu a deleitarse en el Gan Eden, donde se encuentran las Neshamot de los Tzadikim, a deleitarse con ellos. Y acá esto merece dos observaciones entre paréntesis que me voy a deleitar personalmente en compartir con ustedes. El verbo lehishtashea
Lehishtaasea, en ibrit, suele ser mal traducido por entretenerse. A un gan shaashuim, que es la misma raíz, se le llama jardín de entretenimientos. Pero tenemos que considerar, miren qué maravillosa que es la diferencia filosófica entre la raíz de los idiomas latinos, de los idiomas vulgares, que estamos habituados a hablar, y la raíz del Lashon HaKodesh, del idioma sagrado. Entretenerse no es otra cosa que entretener, que tenerse entre una cosa y otra. O sea, cuando no hay nada que hacer, bajo riesgo, Hasbe Jalila, de que nos aburramos, buscamos con qué entretenernos. Ahora, el Yehudí que está Dabuk Batorá, el Yehudí que está aferrado y apegado a la Torá HaKedoshá, no sabe qué es eso de aburrimiento. No existe el aburrimiento. No hay tal cosa. Lo que sí hay es el deleite. Es, y la palabra exacta, ya se me va a ocurrir una traducción mejor todavía que deleite, con vuestro permiso. Se ve que estos shiurim, Baruch Hashem, son espontáneos y son con amor. Porque deleite es una traducción más precisa para lehit'aneg, para el oneg, que siempre lo traducimos por deleite. Pero Shashua está muy cerca de ahí. Se trata de una cosa distinta. Se trata de elevar esa situación en la que estamos obligados a hacer algo, o esa situación en que hay algo que debe ser hecho, o eso que hacemos, bijlal, por la razón que sea, elevarlo a la categoría de algo que es placentero, algo que nos hace bien, algo que nos agrega luz. Entonces, a la medianoche, viene HaKadosh Baruj Hu a deleitarse con las almas, a leishtaashea con las almas que están en el Gan Eden. Vamos a hacer una pregunta, me voy a adelantar a las preguntas que seguramente más de un suspicaz va a poner en el foro, ni bien este shiur esté en línea. ¿A la medianoche de quién? ¿A qué medianoche? ¿A la medianoche de Manchester en Gran Bretaña? ¿A la medianoche de Sydney en Australia? ¿A la medianoche de Jerusalén? ¿O a la medianoche de Los Ángeles, que es justo 12 horas de diferencia con la de Jerusalén? ¿A qué medianoche? ¿De qué está hablando? Vamos a entender entonces que el tiempo en lo alto no es como el tiempo en lo bajo. Es más, en nuestros términos, en lo que nosotros conocemos como tiempo, no hay tal cosa como tiempo en lo alto. El tiempo en lo alto es un tiempo causal. Es un tiempo signado por los acontecimientos. El tiempo en lo bajo es un tiempo sucesivo, en el cual hay un antes y un después. En lo alto no hay un antes y un después. En lo alto hay una bejiná, hay una cualidad de determinado evento, determinada circunstancia, determinado proceso, que es llamado medianoche. Y ese proceso, que no tiene un lugar en el tiempo físico humano especialmente, o tiene lugar en todo tiempo físico humano potencialmente, se corresponde exactamente con la medianoche de cada uno, donde cada uno está. Mi medianoche en Carmiel, en el medio del Galil, donde Kadosh Baruj Hu me ha bendecido con ponerme, mi medianoche se corresponde con ese instante, esa instancia en que Kadosh Baruj Hu llega al Gan Eden para el Hishtashea con las almas de los tzadikim. Ahora, la medianoche tuya, que estás en La Paz, Bolivia, curiosamente también coincide exacto con ese instante en que HaKadosh Baruj Hu llega al Gan Eden para el Hishtashea con las almas de los tzadikim. Y de Ezrat Hashem, cada uno de nosotros tiene acceso a esa medianoche en que el estudio de Torah es especialmente bendecido. Entonces, sigue explicando Rabbi Yosei, que en ese momento en que HaKadosh Baruj Hu viene al Gan Eden a encontrarse con las almas de los tzadikim y deleitarse con ellos, Ve'ad tzarich ha'adam lakum ve'la'asok ba'Torah, en ese momento debe el hombre levantarse si se halla durmiendo y ocuparse de Torah. Y naturalmente esto no es una halajá le ma'aseh, sí es bueno que el hombre dedique algún tiempo como mínimo entre la medianoche y el amanecer al estudio de Torah, porque ese es el lapso especial, el momento más especial de todos, el momento en que hay más fuerza disponible para nosotros, es precisamente ese de la medianoche mismo, pero desde allí hasta el amanecer es el tiempo más propicio para entender secretos de la Torah.
Veharei lamadnu, y he aquí que hemos estudiado, Shehakadosh Baruj Hu vejol hatzadikim shebegan Eden, y aquí que hemos estudiado que Hakadosh Baruj Hu y todos los tzadikim, las almas de los tzadikim que se encuentran en el Gan Eden, kulam makshivim lekolo, todos están atentos a la voz de quien está estudiando en su medianoche, quien está estudiando Torah en su medianoche. Ze shekatuv hayoshevet baganim, esto es lo que está escrito, esto es lo que significa el Shir HaShirim, el cantar de los cantares, el más sagrado de todos los textos de que disponemos. En su capítulo 8 dice: Hayoshevet baganim, la que está sentada en los jardines, Javerim, los amigos, Makshivim lekolej, atienden a tu voz, Hashmiini, házmela oír. Y explica, Vejvar be'aruha, y ya está explicado este pasuk, Hayoshevet baganim, la que está sentada en los jardines, en el lenguaje del Shir HaShirim, del cantar de los cantares, es Knesset Israel, es el conjunto del pueblo de Israel. Sheim eshabachat el Akadosh Baruj Hu, beshevach haTorah, que ella alaba a Akadosh Baruj Hu y le da fuerza a Akadosh Baruj Hu, como hemos estudiado en el Zohar de la semana pasada, a través de ocuparse en la Torah, balaila, especialmente en la noche. Y en ese momento entonces es cuando se da la conexión especial. Vamos a ver en la Gemara, en Masejet Brajot, vamos a ver si lo tenemos aquí, está en el Jocle Israel del día de ayer, también en Beshalach, del día de hoy, en el Jocle Israel correspondiente a hoy, primer día de Parashá Beshalach, se estudia en la Gemara Masejet Brajot, el tratado de Brajot en la hoja 8, Amud Aleph, página A, que dice: Amar Rabbi Yohanan Mishum Rabbi Shimon Bar Yochai, dijo Rabbi Yohanan en nombre de Rabbi Shimon Bar Yochai, que es el maestro que está enseñando todo lo que estamos estudiando en el Zohar a su vez. Mai Dichtiv, lo que está escrito, Ba'anit Filati Lecha Hashem Et Ratzon, y yo soy tefilá, yo soy plegaria, a ti Hashem Et Ratzon, en el momento en que hay razón, en el momento que hay voluntad, en el lapso de tiempo en que hay voluntad en lo alto, para mi tefilá, dice Rabbi Shimon Bar Yochai, ¿cuándo ocurre eso? Beshaash Tzibur Mitpalelim, en el momento en que el colectivo del pueblo, el Tzibur, el público en general, hacen tefilá. Y eso se complementa con lo que dice el Naví, con lo que dice el profeta Yeshaya, Isaías, que es traído aquí por Rabbi Yosei en la Gemara, el mismo Rabbi Yosei que nos está enseñando en nuestro Zohar, dice en la Gemara que nos corresponde estudiar hoy, Ko amar Hashem be'et ratzon anitija, así dijo Hashem en el momento de ratzon, en el momento correcto de ratzon, que es cuando la gente en general hace tefilá, y es también como acabamos de ver en el Sefer HaZohar, especialmente en la medianoche, ahí anitija, yo te voy a responder. Tenemos la promesa de que primero que nada, si hacemos tefilá, intentando hacer tefilá en público, en un Beit Knesset con Minyan, y en segundo término, si hacemos tefilá especialmente en los horarios en que hay público que hace tefilá, y hacemos tefilá cuando otros se levantan a hacer tefilá y a estudiar Torah especialmente en la medianoche y de la medianoche en adelante, entonces anitija, HaKadosh Baruj Hu promete que nos va a responder. Y se complementa esto en la Gemara, vamos a aprovechar para agregarlo, aunque esto debería corresponder a nuestro Shiur de Musar. Amar HaKadosh Baruj Hu, dijo HaKadosh Baruj Hu, Kol HaOsek BaTorah, todo el que atiende y se dedica a la Torah, Uvigmilut Hasadim, y que hace Hesed, que da Tzedakah, que hace Hesed, que tiene, que comete actos de piedad con el prójimo y que se dedica a hacer el bien, Umitpalel im Hatzibur, y también hace Tfilá con el público o en concordancia, en sincronización con el público, Ma'ale ani alav, yo considero lo que él ha hecho, se lo tomo a los efectos como si, Keinu pda'ani li ulbanai mi bein umot ha'olam, como si él nos hubiera liberado a mí mismo, dice HaKadosh Baruj Hu, o sea, la Shechiná de Hashem, y a Banai, a mis hijos, a Israel, que son los hijos del pacto de la Torah, mi bein umot ha'olam, de entre los pueblos, o sea, de todos los exilios, o sea, que quien cumple con estos tres requisitos,
¿Quién se ocupa de la Torá y tanto mejor todavía si lo hace cada día y tanto mejor todavía si lo hace, aunque sea un poquito en los horarios más meritorios, cuando hay et razón, cuando hay el momento de especial receptividad en lo alto? Y quien se ocupa de cometer actos de bondad y de piedad, y quien también sincroniza su tefilá con la del público en general, entonces es como si él estuviera produciendo literalmente la Geulá. Vamos a volver a nuestro Zohar entonces, y nuestro Zohar continúa diciéndonos, disculpas, estábamos diciendo que Hayoshevet Baganim, la Knesset Israel, el conjunto de Israel, está visto en el lenguaje del Shir HaShirim, en el lenguaje del Cantar de los Cantares, como la novia que está sentada en los jardines. Y la novia que está sentada en los jardines hace oír su voz hacia lo alto, y los amigos del rey, los amigos de Akadosh Baruj Hu, que son las almas de los tzadikim, que están en la corte celestial, quieren oírla. Y como quieren oírla, el rey Akadosh Baruj Hu, que se deleita con ellos, le pide, por favor, haznos oír tu voz. Y completa entonces Rabí Yosei su reflexión y dice, Ashrei chelko shel mi shemishtatef aima, bendito y feliz, bendita sea y feliz sea la porción, lo que le toca a todo quien participa con ella, con Knesset Israel, con la novia de Akadosh Baruj Hu, quien participa con ella, de Leshabeach el Akadosh Baruj Hu beshevach haTorah, quien participa con ella de la alabanza que significa para Akadosh Baruj Hu, de esos Maim Nekuvim, de esas aguas femeninas, esas aguas de abajo, que se elevan hacia lo alto y placen a Akadosh Baruj Hu y despiertan el fluido sagrado que ha de descender a la tierra junto con Israel. Bendita la porción y feliz la porción de todo aquel quien participa junto a los Talmidei Jajamim del estudio de la Torá y quien participa de la Tefilá, porque todo ello causa felicidad, causa receptividad en lo alto. Ukesheva Boker, y cuando llega la mañana, entonces si esto ha sido hecho en la medianoche y a lo largo de la noche, como recomienda aquí Rabí Yosei, va a Knesset Israel, viene entonces Knesset Israel, el conjunto del pueblo de Israel, que se despierta nuevamente para hacer tefilá, umishta'ashat behakadosh baruj hu, y entonces se deleita en Hakadosh Baruj Hu, porque uno se deleita en hacer tefilá, en unirse con Hashem. Umishta'ashat behakadosh baruj hu behu moshit la sharbit ha-chesed. Y entonces Hakadosh Baruj Hu, que es el rey, y Knesset Israel es la novia que está en lo bajo, es la reina que debe unirse con el rey nuevamente, y ese es el tikkun del que hemos hablado tantas veces. Es en el momento que Knesset Israel eleva sus ojos a lo alto y pide y hace tefilá, y tiene detrás de sí el mérito de toda la alabanza producida por el estudio de la Torá, por el Esek HaTorá, y de todos aquellos que acompañan a Knesset Israel en esa labor. En ese momento, cuando por la mañana Knesset Israel y todos quienes la acompañan tienen la capacidad de elevar sus manos hacia lo alto, entonces Akadosh Baruj Hu desde lo alto, el rey, acude a ella y le extiende su mano y le extiende Sharbit HaChesed, le extiende el bastón, la batuta que solía tener un rey, de la piedad, de la bondad, que es el que le extiende todos los favores. Velo la bilvad, y no solamente a Knesset Israel, a Kadosh Baruj Hu le extiende el Sharbit HaChesed, no solo a Knesset Israel, el Alá, sino a ella, velejol ha'elu shemishtamshim imá, y a todos ellos que participan de este mérito, participan de este tikkun con ella. Veharei lamadnu, y he aquí que hemos estudiado, sheketuv yomam yitzaveh Hashem chasdo, uvalayla shiro imi, adayelet ha-shahar. Y aquí que hemos estudiado, Yomam Yitzaveh Hashem Hasdo, que es de día cuando Hashem Yitzaveh, cuando va a ordenar que su Hesed se produzca sobre nosotros, Uvalayla Shiro Imi, y en la noche canta conmigo hasta el lucero del alba. Y Be'ezrat Hashem, quiera sea la voluntad que logremos llegar a tal nivel de espiritualidad que aprendamos a deleitarnos con eso que
en principio, en general, parecen ser obligaciones, parecen ser cosas que pesan sobre nosotros y que en realidad, lejos de ser obligaciones, cosas que habrían de pesar sobre nosotros, lejos de ello, son oportunidades de deleite, son oportunidades de elevar nuestra alma y nuestra capacidad de percibir, de deleitarnos y solazarnos en la sabiduría más profunda de todas, y a través de ello acercarnos a la realidad del absoluto, a la realidad del creador, y percibir la bendición que desciende sobre nosotros y que se hace patente en cada instancia de nuestras vidas y en cada instancia de esas sonrisas que tenemos siempre para compartir. Quiero extender desde este instante, aquí donde estamos, primero que nada mi brajá a todos quienes se han estado acercando en los últimos días a intentar buscar los canales correctos junto a nosotros para apoyar el proyecto cúlmine de alguna manera de nuestra comunidad de Torah en estos momentos, que es colisrael.tv, este proyecto que implica Be'ezrat Hashem, si logramos seguir caminando adelante, tener todos los días shiurim en video, y no solo dictados por este humilde servidor, sino dictados por rabanim, dictados por abrejim de distintas partes del mundo sobre distintos temas, de modo que esto pueda servirnos tanto para realmente estudiar todas las distintas dimensiones del conocimiento de Torah cada día con shiurim accesibles, fáciles de recibir, etcétera, sino también para crear a través de eso los programas de estudio que necesitamos, tanto para los Bnei Noach, tanto para los Bnei Anusim, para todo el público sagrado que está alrededor de la comunidad de Torah, y para todos los Yehudim Kedoshim que se encuentran en comunidades de todo el mundo y no tienen mayor acceso a Batei Midrash o a otras instancias de estudio de Torah, y que, caramba, sí están conectados a Internet y tenemos capacidad de ayudarlos. Entonces, quiera Hashem, sea la voluntad en lo alto, que más y más de todos los Javerim de la comunidad de Torah despierten como están despertando aquellos a quienes bendecimos hoy en nuestra tefilá de todo corazón, y que realmente logremos juntar entre todos el presupuesto necesario para hacer este sueño de realidad y tener esta suerte de mezcla bendita de Beit Midrash patente y estación de televisión de Kedushá funcionando día a día y operando correctamente al servicio de todos, cada día para así atraer al Mashiach, atraer la Geulá, expandir la luz entre todos aquellos que están sedientos de ella. Bimehra beyameinu, amén. Y agrego una consagración más. Pido a todos que se unan con nosotros en Tefilá para apoyar con nuestras mejores plegarias, para apoyar con nuestros mejores deseos y con nuestras brajot a la familia de nuestro amigo Jaime Mates, que están pasando nuevamente una situación muy muy difícil y necesitan el apoyo de todos, tanto material como espiritual. Quiera Hashem darles Yeshua completa a ellos y a todos los que están en situación difícil dentro del pueblo de Israel y dentro de todos los tzadikei umot haolam que nos rodean. Amén. Ken yehi ratzon.